él. A finales del año 1400, un nuevo estilo de pintura llamado Alto Renacimiento había proliferado en Italia. El gran maestro Leonardo da Vinci promovió activamente el desarrollo de este movimiento artístico. Sus compañeros de oficio no tardaron en emular la sensación de libertad y movimiento de sus cuadros. Su prestigio y reputación como artista inspiraron a legiones de nuevos pintores, entre ellos figuras tan importantes como Michelangelo y Rafael. Los tres llevaron a la pintura hasta altos niveles mientras el siglo XVI se abría paso. Además, se inspiraban entre ellos, puesto que sus estilos coincidían. El más joven de ellos, Rafael, fue quien sacó mayor partido al excitante intercambio de pasiones artísticas de la época. Nació con el nombre de Rafael Osanzio el 6 de abril de 1483, 8 años después de Michelangelo y 30 después de Leonardo. El joven Rafael pasó sus primeros años en el municipio montañoso de Urbino, lejos de la apasionada energía artística de Florencia, donde Michelangelo y Leonardo prosperaron. Urbino era uno de los lugares más destacados y cultos de toda Italia. Allí, el padre de Rafael, Giovanni Santi, era pintor y poeta de la noble corte del duque Federico da Montefeltro. Por ello, su joven hijo hizo amistad con artistas destacados en Italia y empezó a pintar bajo la tutela de su padre. Con 11 años, sus padres murieron, por lo que los parientes acogieron al huérfano Rafael. Con 17 años, su talento era innegable y se marchó a Perugia, hogar de Pietro Perugino, uno de los pintores italianos más famosos de la época. Aunque Rafael es a menudo considerado como el alumno de Perugino, pudo haber sido de hecho su compañero de trabajo. Durante 4 años, Rafael trabajó con el maestro, contribuyendo a sus encargos de retablos y pancartas para las iglesias locales. Rafael asimiló también el estilo de Perugino, que los dos pintores se hicieron casi indistinguibles. El biógrafo Giorgio Vasari se dio cuenta de que si Rafael no hubiera firmado su cuadro número 1502, la Crucifixión, la gente habría confundido a Perugino con el autor de la obra. El floreciente talento del joven Rafael reside en su increíble habilidad para absorber influencias de otros artistas y transformarlas en algo original. A la característica serenidad y elegancia de los retratos de Perugino, Rafael le añadió más fuerza y solemnidad. Siguiendo el estilo renacentista tradicional, los cuadros de Rafael relatan a menudo una historia, como en la alegoría Visión de un caballero. En perfecta simetría, la obra muestra a un joven caballero dormido entre los dos caminos de la vida. A la izquierda está la virtud, ataviada discretamente, sujetando una espada en una mano y un libro en la otra. A la derecha, el placer, una hermosa joven capaz de conducir al soldado hasta el amor. Además de su narrativa renacentista, el adolescente Rafael demostraba su capacidad para plasmar la perspectiva aérea, un modo de marcar la distancia pintando las colinas más tenues a medida que se alejan, hasta que la más lejana se funde con el color del cielo. Los historiadores de arte suelen comparar a Rafael con su mentor, Perugino, cuyo famoso cuadro, Los Desposorios de la Virgen, pintado en 1482, es equiparado con Los Desposorios de la Virgen de Rafael, pintado 7 años después. Así, el estilo de Rafael se volvió más lógico y refinado.
Mientras que las poses de Perugino son consideradas elegantes, las figuras de los primeros cuadros de Rafael son menos rígidas, más informales y parecen tener vida. Usaba la perspectiva de la distancia para crear una sensación única que va prácticamente desde el templo hasta la pareja. Y siguiendo el estilo del periodo, mantuvo un balance casi perfecto dentro de la pintura. Con 21 años, Rafael se sintió seguro y con el éxito suficiente como para mudarse a Florencia durante un largo periodo. Florencia respiraba una atmósfera vigorosa, reconocida mundialmente como el centro del arte. Leonardo da Vinci y Michelangelo eran los artistas más importantes. A ambos se les encargaban importantes obras con las que inspiraban tanto a sus coetáneos como a las generaciones venideras. Su energía y su talento inspiraron al joven Rafael. Por primera vez en su carrera, dio con una cultura artística que reforzaría su recién adquirido talento y le mostraría nuevos y más amplios horizontes. En Florencia, Rafael tuvo la oportunidad de estudiar las obras de los principales artistas contemporáneos de la época. De Leonardo aprendió a capturar el carácter de las personas en sus retratos. Tres impresionantes ejemplos destacan en su estilo emergente: La Muda, Retrato de Angelo Doni, el elegante mercader, y Retrato de Magdalena Doni, su mujer. Los retratos del marido y la mujer están ambientados en un paisaje toscano y pintados de manera directa con toques de realismo, como puede observarse en la melena suelta de Magdalena. Las series de Madonas de Rafael están influenciadas mayormente por Leonardo da Vinci. Durante su estancia en Florencia, Rafael empezó a experimentar con la temática de la Virgen con el Niño, estudiando los dibujos de Leonardo para finalmente crear la primera de sus hermosas Madonas que tanta fama le han dado. Sus representaciones de la Virgen, junto con los retratos ocasionales, fueron sus encargos más solicitados durante sus años en Florencia. Desde el momento en que las creó, las Madonas de Rafael causaron sensación. Rafael exploró con detalle la delicada y tierna relación entre madre e hijo en múltiples poses diferentes. Cada una de estas representaciones capta la atención, aunque se las observe de pasada. Entre los primeros cuadros de esta serie está su interpretación de la Madonna de Gran Duque, en la que la Virgen María sujeta en brazos al niño Jesús mientras, con la mirada baja, observa al espectador. En contraste con el oscuro fondo, las figuras son de tonos claros y de color carne. Una imagen natural y espontánea de paz. A partir de entonces, cada vez más patrones encargaban Madonnas a Rafael mientras vivió en Florencia. Estas composiciones mostraban su inspiración en las temáticas tradicionales florentinas del siglo XV. Ejemplos de ello son la pequeña Madonna Cowper y la Madonna de la Silla. A medida que Rafael añadía figuras en sus composiciones, como en el cuadro de 1507, La Madonna del Jilguero, observamos el esquema geométrico de Leonardo. Sin embargo, la mirada amable de la joven María es característica de Rafael. Ella se muestra humana y protectora, mientras el niño Jesús, sentado en sus rodillas, acaricia con ternura al jilguero. En el mismo año pintó El Entierro de Cristo, que pudo haber sido encargado por Atalanta Baglioni. La historia se remontaría a cuando el hijo de Baglioni corta la relación con su padre para conseguir el control del gobierno de Perugia, aunque acabaría suicidándose días después. Así, el cuadro representa el dolor de la afligida madre, quien comparte la pasión de su hijo, pero sin embargo llora su pérdida. A pesar de que los personajes tienen poses rígidas y antinaturales, el artista estaba listo para evolucionar. Sintió que había aprendido mucho en Florencia y que podría entonces situarse junto a los mejores artistas de Italia. A finales de 1508, el Papa Julio II, ante la insistencia del arquitecto Donato Bramante, designó a Rafael para gozar de un mecenazgo especial y lo citó en Roma. La escala de los edificios y las ruinas romanas era diferente a todo lo que Rafael había visto en Urbino o Florencia.
De pronto se vio rodeado por columnas históricas y arcos conmemorativos, y la inmensa presencia del Coliseo y las bóvedas le cautivaron. Llegó a Roma para participar en el proyecto artístico más ambicioso de todos los papas renacentistas. Julio II estaba a mitad de reemplazar la iglesia por la nueva Basílica de San Pedro, por lo que reclutó a los talentos de artistas y arquitectos italianos para completar las obras. El increíble talento y carisma de Rafael no tardaron en impresionar al Papa. Anteriormente, la influencia de Michelangelo en Rafael fue escasa, pero en Roma, las nuevas temáticas religiosas de Michelangelo le motivaron a pintar figuras humanas más monumentales. Enseguida Rafael se encontró envuelto en una intensa competencia con Michelangelo por conseguir lucrativos encargos del pontífice. Michelangelo aceptó entonces la formidable tarea de decorar la bóveda de la Capilla Sixtina. Mientras tanto, el primer encargo importante para Rafael fue decorar uno de los aposentos papales del Vaticano. No poseía mucha experiencia en trabajos a tan grande escala, pero estaba preparado para dejar su huella artística. El Papa le asignó la tarea de interpretar la justificación histórica del poder de la Iglesia Católica Romana a través de frescos en las paredes de los aposentos. El primero de ellos fue La Disputa, o la disputa del sacramento. En él, una imagen divina de Dios con sus profetas y apóstoles aparece sobre una reunión de representantes del pasado y del presente de la Iglesia Católica Romana. En una segunda pared, Rafael pintó la Escuela de Atenas, considerada como una de las grandes obras maestras del Renacimiento. Esta escena es una compleja alegoría del conocimiento secular, como representan Platón y Aristóteles, rodeados de filósofos de la época. En esta imaginaria reunión, los antiguos filósofos griegos aparecen ante hileras de grandes arcos clásicos. Rafael llenó meticulosamente el espacio con una gran variedad de poses y gestos. Con gran destreza, entretejió cada grupo de figuras con el siguiente, centrando así la mirada en las figuras centrales de Platón y Aristóteles. Se percibe un curioso detalle autobiográfico en la Escuela de Atenas. Rafael añadió su propia imagen en el fresco. Además, existe la creencia de que incluyó las imágenes de Leonardo da Vinci, personificando a Platón, y de Michelangelo, como Heráclito. Con esta composición ilustró el concepto de filosofía y con la disputa del sacramento, el de teología. Los dos frescos restantes de la sala representaban la poesía y la ley. Además, estos frescos celebraban la variedad de disciplinas académicas que, de acuerdo con el pensamiento renacentista, conducían a la revelación de las verdades espirituales. Es decir, se consideraban métodos para acercar al hombre a Dios. Durante los dos primeros años de Rafael en Roma, dedicó gran parte del tiempo a los frescos del Vaticano. Sin embargo, consiguió también realizar otros encargos más reducidos, como este impresionante retrato de un joven cardenal. De nuevo adoptó algunos elementos de las posturas de Leonardo. Sin embargo, dibujó a la persona con su impecable estilo y sus toques detallistas. Mientras tanto, siguió perfeccionando su interpretación de la Virgen. En su cuadro Madonna de Alba, transmitió la misma dulzura y serenidad de sus Madonas florentinas, pero se aprecia una madurez en la expresión emocional. Además, su combinación técnica de colocar geométricamente las figuras principales en un tondo o forma circular fue considerado atrevido. En aquel momento, su segundo patrón más importante, Agostino Chigi, le pidió un fresco para su casa de campo en Siena. El resultado fue Galatea, que recordaba al instante al nacimiento de Venus de Botticelli, pintado una generación antes. La versión de Rafael capturaba el espíritu del viento soplando y los ligeros movimientos de los delfines. En el centro, Galatea balancea suavemente su torso girado.
En la liberación de San Pedro, el empleo de la luz motiva a Rafael. Describiendo esta obra, el biógrafo Vasari escribió que el artista plasmó las sombras, los destellos de luz y el resplandor de las antorchas en medio de la oscuridad, con la maestría del más genial de los pintores. De hecho, en aquel momento, Rafael era ya considerado como el pintor más exitoso de toda Roma. En algún momento de ese periodo, Michelangelo fue relegado a dedicarse solo a la escultura. Había terminado la ardua tarea de pintar la Capilla Sixtina, y el patrón que se lo encargó, el Papa Julio II, había muerto. Y así, dejó de ser un pintor rival para Rafael. El nuevo Papa, León X, nació en el seno de la familia Medici y apoyó a las artes generosamente. Rafael sobrevivió al traspase de patronato, que coincidió con un cambio evidente en su estilo. Leonardo da Vinci volvió a Roma bajo el patronato de la familia Medici. Y una vez más, los tres gigantes del arte del Renacimiento se hallaban a corta distancia. En aquel momento Rafael dejó de ser un cualificado artista provinciano para convertirse en todo un maestro en su oficio, considerado uno de los pintores más progresistas de su tiempo. En esta nueva etapa en Roma, conocida como la fase leonina, Rafael aceptó cantidad de encargos nuevos. El más importante fue su nombramiento como sucesor de Donato Bramante como arquitecto de la Basílica de San Pedro. Poco después de su llegada a Roma, ya había impresionado al público con su habilidad para incorporar las nuevas formas arquitectónicas de la época en sus cuadros. El empleo de sus conocimientos de arquitectura y la variedad de sus especiales efectos de luz ya habían sido evidentes en sus primeros frescos para los aposentos papales. Por ello, cuando obtuvo el puesto de sucesor de Bramante como arquitecto papal, a nadie le sorprendió. Rafael no tardó en proseguir el trabajo en la Basílica, así como otros proyectos arquitectónicos. Además, el Papa le encomendó diseñar 10 tapices para cubrir los muros de la Capilla Sixtina. Y en 1515 le pusieron a cargo de las Antigüedades Romanas. Sin embargo, estas nuevas tareas no le distrajeron de sus proyectos pictóricos. En su fresco, El incendio de Borgo, sus conocimientos arqueológicos se hacen visibles, ya que combina las nuevas líneas arquitectónicas con las columnas corintias en el mismo cuadro. Además de las grandes responsabilidades que tuvo en esta fase, Rafael fue obligado a ayudar a otros artistas a acabar sus proyectos. Poco a poco, acabó convirtiéndose en el máximo representante de una compleja organización en la que cada miembro tenía una función definida. Rafael decidió extender su popularidad usando una plancha para estampar sus diseños. Esta idea le surgió en un momento en el que solo algunos privilegiados podían ver sus cuadros en el Vaticano, y con ella, la gente podría comprar sus grabados a un precio razonable. Estos estampados ayudaron a dar a conocer la obra del artista por toda Europa, y su fama se extendió rápida y ampliamente. La genialidad de Rafael radica en la diversidad de sus obras. Dominaba todos los aspectos de la pintura, incluida su gran capacidad para capturar la expresión y la personalidad de sus modelos. Como escribió un crítico 30 años después de su muerte, Rafael pintaba personajes de cualquier tipo, algunos delicados, otros aterradores y otros vigorosos. Durante su carrera, Rafael fue un prolífico pintor de retratos. La mujer del velo es un estudio de blancos y sutiles variaciones de dorados y colores carne. Su retrato de Baldassare Castiglione es una elegante interpretación de los neutrales tonos grises. En 1518, pintó el retrato de León X y dos cardenales, una de sus mejores obras. La exquisita atención a los detalles de la ropa y la mesa, la singularidad de las expresiones de cada figura y la fusión de los clérigos con el fondo arquitectónico causan gran admiración. Vasari comentó sobre el cuadro que era más realista que la vida misma. Con 31 años, pusieron a Rafael al cargo de todas las creaciones artísticas del Vaticano,
tarea que llevó a cabo con suma dedicación y esmero. Entre sus contribuciones se encontraba una colección de enormes tapices de aproximadamente 3 metros de alto por entre 4 y 5 de ancho. Hacía dibujos, llamados cartones, empleados más tarde como plantillas para tejer tapices. Como sabía que la tejedora podría duplicar el cartón y revertirlo, Rafael lo pintó al revés a propósito. De esa forma, el tapiz resultante saldría al derecho. En la pesca milagrosa, por ejemplo, aparece Jesús levantando su mano izquierda, por lo que en el tapiz levantaría la mano derecha, la que se usa para dar la bendición. Desde los bocetos de cabezas y manos hasta los detallados estudios preliminares de grupos de figuras, Rafael siempre optó por realizarlos de manera metódica. Sin embargo, de cada obra maestra emana espontaneidad y naturalidad. En la primavera de 1520, Rafael se puso enfermo con fiebre y murió. La fecha exacta fue el 6 de abril, el mismo día que cumplía 37 años. Los últimos toques a su último, aunque inacabado cuadro, La Transfiguración, fueron realizados aparentemente por un ayudante. Esta composición es una compleja obra maestra. Los colores y expresiones son vivos y dinámicos. Hay dulzura en la figura de Cristo mientras desciende, y frenética desesperación en el niño, mientras espera ser curado. Sin embargo, es el empleo de la luz el que domina el efecto general y realza las emociones del cuadro. Rafael nunca se casó. Se decía que esperaba en secreto ser nombrado cardenal algún día. A petición suya, fue enterrado en el Panteón, el único edificio del Imperio Romano que ha sobrevivido y permanece intacto. En carácter, Rafael era muy diferente a sus dos maestros más mayores. Mientras Michelangelo y Leonardo eran esencialmente hombres solitarios y obsesivamente devotos a su trabajo, Rafael era agradable, generoso y sociable. Gozaba de un carácter gentil y encantador, además de ser popular. El biógrafo Giorgio Vasari escribió que Rafael vivía más como un príncipe que como un pintor. Su personalidad equilibrada se reflejaba en sus obras, que eran armónicas y elegantes. En su arte, buscaba transmitir los nobles ideales del Renacimiento, la lucha de la humanidad por alcanzar la evolución de la sociedad y la perfección intelectual. Trabajaba continuamente para mejorar la calidad de los retratos y los cuadros religiosos, primero emulando a sus coetáneos y después llevando su estilo a un nivel más sofisticado. La gran fama que adquirió este artista en su corta vida aumentó más aún tras su muerte. Durante siglos, nadie pudo igualar la cantidad, variedad y elegancia de Rafael. Junto con Michelangelo y Leonardo da Vinci, ha sido hasta la actualidad considerado uno de los artistas más importantes y perdurables del Renacimiento y uno de los mejores pintores que el mundo ha conocido. A finales del año 1400, un nuevo estilo de pintura llamado Alto Renacimiento había proliferado en Italia. El gran maestro Leonardo da Vinci promovió activamente el desarrollo de este movimiento artístico. Sus compañeros de oficio no tardaron en emular la sensación de libertad y movimiento de sus cuadros. Su prestigio y reputación como artista inspiraron a legiones de nuevos pintores, entre ellos figuras tan importantes como Michelangelo y Rafael. Los tres llevaron a la pintura hasta altos niveles mientras el siglo XVI se abría paso. Además, se inspiraban entre ellos, puesto que sus estilos coincidían.
El más joven de ellos, Rafael, fue quien sacó mayor partido al excitante intercambio de pasiones artísticas de la época. Nació con el nombre de Rafael Osanzio el 6 de abril de 1483, 8 años después de Michelangelo y 30 después de Leonardo. El joven Rafael pasó sus primeros años en el municipio montañoso de Urbino, lejos de la apasionada energía artística de Florencia, donde Michelangelo y Leonardo prosperaron. Urbino era uno de los lugares más destacados y cultos de toda Italia. Allí, el padre de Rafael, Giovanni Santi, era pintor y poeta de la noble corte del duque Federico da Montefeltro. Por ello, su joven hijo hizo amistad con artistas destacados en Italia y empezó a pintar bajo la tutela de su padre. Con 11 años, sus padres murieron, por lo que los parientes acogieron al huérfano Rafael. Con 17 años, su talento era innegable y se marchó a Perugia, hogar de Pietro Perugino, uno de los pintores italianos más famosos de la época. Aunque Rafael es a menudo considerado como el alumno de Perugino, pudo haber sido de hecho su compañero de trabajo. Durante 4 años, Rafael trabajó con el maestro, contribuyendo a sus encargos de retablos y pancartas para las iglesias locales. Rafael asimiló también el estilo de Perugino, que los dos pintores se hicieron casi indistinguibles. El biógrafo Giorgio Vasari se dio cuenta de que si Rafael no hubiera firmado su cuadro número 1502, la Crucifixión, la gente habría confundido a Perugino con el autor de la obra. El floreciente talento del joven Rafael reside en su... A finales del año 1400, un nuevo estilo de pintura llamado Alto Renacimiento había proliferado en Italia. El gran maestro Leonardo da Vinci promovió activamente el desarrollo de este movimiento artístico. Sus compañeros de oficio no tardaron en emular la sensación de libertad y movimiento de sus cuadros. Su prestigio y reputación como artista inspiraron a legiones de nuevos pintores, entre ellos figuras tan importantes como Michelangelo y Rafael. Los tres llevaron a la pintura hasta altos niveles mientras el siglo XVI se abría paso. Además, se inspiraban entre ellos, puesto que sus estilos coincidían. El más joven de ellos, Rafael, fue quien sacó mayor partido al excitante intercambio de pasiones artísticas de la época. Nació con el nombre de Rafael Osanzio el 6 de abril de 1483, 8 años después de Michelangelo y 30 después de Leonardo. El joven Rafael pasó sus primeros años en el municipio montañoso de Urbino, lejos de la apasionada energía artística de Florencia, donde Michelangelo y Leonardo prosperaron. Urbino era uno de los lugares más destacados y cultos de toda Italia. Allí, el padre de Rafael, Giovanni Santi, era pintor y poeta de la noble corte del duque Federico da Montefeltro. Por ello, su joven hijo hizo amistad con artistas destacados en Italia y empezó a pintar bajo la tutela de su padre. Con 11 años, sus padres murieron, por lo que los parientes acogieron al huérfano Rafael. Con 17 años, su talento era innegable y se marchó a Perugia, hogar de Pietro Perugino, uno de los pintores italianos más famosos de la época. Aunque Rafael es a menudo considerado como el alumno de Perugino, pudo haber sido de hecho su compañero de trabajo. Durante 4 años, Rafael trabajó con el maestro, contribuyendo a sus encargos de retablos y pancartas para las iglesias locales. Rafael asimiló también el estilo de Perugino, que los dos pintores se hicieron casi indistinguibles. El biógrafo Giorgio Vasari se dio cuenta de que si Rafael no hubiera firmado su cuadro número 1502, la Crucifixión, la gente habría confundido a Perugino con el autor de la obra. El floreciente talento del joven Rafael reside en su increíble habilidad para absorber influencias de otros artistas y transformarlas en algo original.
milagrosa, por ejemplo, aparece Jesús levantando su mano izquierda, por lo que en el tapiz levantaría la mano derecha, la que se usa para dar la bendición. Desde los bocetos de cabezas y manos hasta los detallados estudios preliminares de grupos de figuras, Rafael siempre optó por realizarlos de manera metódica. Sin embargo, de cada obra maestra emana espontaneidad y naturalidad. En la primavera de 1520, Rafael se puso enfermo con fiebre y murió. La fecha exacta fue el 6 de abril, el mismo día que cumplía 37 años. Los últimos toques a su último, aunque inacabado cuadro, La Transfiguración, fueron realizados aparentemente por un ayudante. Esta composición es una compleja obra maestra. Los colores y expresiones son vivos y dinámicos. Hay dulzura en la figura de Cristo mientras desciende, y frenética desesperación en el niño, mientras espera ser curado. Sin embargo, es el empleo de la luz el que domina el efecto general y realza las emociones del cuadro. Rafael nunca se casó. Se decía que esperaba en secreto ser nombrado cardenal algún día. A petición suya, fue enterrado en el Panteón, el único edificio del Imperio Romano que ha sobrevivido y permanece intacto. En carácter, Rafael era muy diferente a sus dos maestros más mayores. Mientras Michelangelo y Leonardo eran esencialmente hombres solitarios y obsesivamente devotos a su trabajo, Rafael era agradable, generoso y sociable. Gozaba de un carácter gentil y encantador, además de ser popular. El biógrafo Giorgio Vasari escribió que Rafael vivía más como un príncipe que como un pintor. Su personalidad equilibrada se reflejaba en sus obras, que eran armónicas y elegantes. En su arte, buscaba transmitir los nobles ideales del Renacimiento, la lucha de la humanidad por alcanzar la evolución de la sociedad y la perfección intelectual. Trabajaba continuamente para mejorar la calidad de los retratos y los cuadros religiosos, primero emulando a sus coetáneos y después llevando su estilo a un nivel más sofisticado. La gran fama que adquirió este artista en su corta vida aumentó más aún tras su muerte. Durante siglos, nadie pudo igualar la cantidad, variedad y elegancia de Rafael. Junto con Michelangelo y Leonardo da Vinci, ha sido hasta la actualidad considerado uno de los artistas más importantes y perdurables del Renacimiento y uno de los mejores pintores que el mundo ha conocido. De las antigüedades romanas. Sin embargo, estas nuevas tareas no le distrajeron de sus proyectos pictóricos. En su fresco, El incendio de Borgo, sus conocimientos arqueológicos se hacen visibles, ya que combina las nuevas líneas arquitectónicas con las columnas corintias en el mismo cuadro. Además de las grandes responsabilidades que tuvo en esta fase, Rafael fue obligado a ayudar a otros artistas a acabar sus proyectos. Poco a poco, acabó convirtiéndose en el máximo representante de una compleja organización en la que cada miembro tenía una función definida. Rafael decidió extender su popularidad usando una plancha para estampar sus diseños. Esta idea le surgió en un momento en el que solo algunos privilegiados podían ver sus cuadros en el Vaticano, y con ella, la gente podría comprar sus grabados a un precio razonable. Estos estampados ayudaron a dar a conocer la obra del artista por toda Europa, y su fama se extendió rápida y ampliamente. La genialidad de Rafael radica en la diversidad de sus obras. Dominaba todos los aspectos de la pintura, incluida su gran capacidad para capturar la expresión y la personalidad de sus modelos. Como escribió un crítico 30 años después de su muerte, Rafael pintaba personajes de cualquier tipo, algunos delicados, otros aterradores y otros vigorosos. Durante su carrera, Rafael fue un prolífico pintor de retratos. La mujer del velo es un estudio de blancos y sutiles variaciones de dorados y colores carne. Su retrato de Baldassare Castiglione es una elegante interpretación de los neutrales tonos grises. En 1518, pintó el retrato de León X y dos cardenales, una de sus mejores obras.
La exquisita atención a los detalles de la ropa y la mesa, la singularidad de las expresiones de cada figura y la fusión de los clérigos con el fondo arquitectónico causan gran admiración. Vasari comentó sobre el cuadro que era más realista que la vida misma. Con 31 años, pusieron a Rafael al cargo de todas las creaciones artísticas del Vaticano, tarea que llevó a cabo con suma dedicación y esmero. Entre sus contribuciones se encontraba una colección de enormes tapices de aproximadamente 3 metros de alto por entre 4 y 5 de ancho. Hacía dibujos, llamados cartones, empleados más tarde como plantillas para tejer tapices. Como sabía que la tejedora podría duplicar el cartón y revertirlo, Rafael lo pintó al revés a propósito. De esa forma, el tapiz resultante saldría al derecho. Estos estampados ayudaron a dar a conocer la obra del artista por toda Europa y su fama se extendió rápida y ampliamente. La genialidad de Rafael radica en la diversidad de sus obras. Dominaba todos los aspectos de la pintura, incluida su gran capacidad para capturar la expresión y la personalidad de sus modelos. Como escribió un crítico 30 años después de su muerte, Rafael pintaba personajes de cualquier tipo, algunos delicados, otros aterradores y otros vigorosos. Durante su carrera, Rafael fue un prolífico pintor de retratos. La mujer del velo es un estudio de blancos y sutiles variaciones de dorados y colores carne. Su retrato de Baldassare Castiglione es una elegante interpretación de los neutrales tonos grises. En 1518, pintó el retrato de León X y dos cardenales, una de sus mejores obras. La exquisita atención a los detalles de la ropa y la mesa, la singularidad de las expresiones de cada figura y la fusión de los clérigos con el fondo arquitectónico causan gran admiración. Vasari comentó sobre el cuadro que era más realista que la vida misma. Con 31 años, pusieron a Rafael al cargo de todas las creaciones artísticas del Vaticano, tarea que llevó a cabo con suma dedicación y esmero. Entre sus contribuciones se encontraba una colección de enormes tapices de aproximadamente 3 metros de alto por entre 4 y 5 de ancho. Hacía dibujos, llamados cartones, empleados más tarde como plantillas para tejer tapices. Como sabía que la tejedora podría duplicar el cartón y revertirlo, Rafael lo pintó al revés a propósito. De esa forma, el tapiz resultante saldría al derecho. En La pesca milagrosa, por ejemplo, aparece Jesús levantando su mano izquierda, por lo que en el tapiz levantaría la mano derecha, la que se usa para dar la bendición. Desde los bocetos de cabezas y manos hasta los detallados estudios preliminares de grupos de figuras, Rafael siempre optó por realizarlos de manera metódica. Sin embargo, de cada obra maestra emana espontaneidad y naturalidad. En la primavera de 1520, Rafael se puso enfermo con fiebre y murió. La fecha exacta fue el 6 de abril, el mismo día que cumplía 37 años. Los últimos toques a su último, aunque inacabado cuadro, La Transfiguración, fueron realizados aparentemente por un ayudante. Esta composición es una compleja obra maestra. Los colores y expresiones son vivos y dinámicos. Hay dulzura en la figura de Cristo mientras desciende, y frenético segundo, ante la insistencia del arquitecto Donato Bramante, designó a Rafael para gozar de un mecenazgo especial y lo citó en Roma. La escala de los edificios y las ruinas romanas era diferente a todo lo que Rafael había visto en Urbino o Florencia. De pronto se vio rodeado por columnas históricas y arcos conmemorativos, y la inmensa presencia del Coliseo y las bóvedas le cautivaron. Llegó a Roma para participar en el proyecto artístico más ambicioso de todos los papas renacentistas. Julio II estaba a mitad de reemplazar la iglesia por la nueva Basílica de San Pedro, por lo que reclutó a los talentos de artistas y arquitectos italianos para completar las obras. El increíble talento y carisma de Rafael no tardaron en impresionar al Papa.
Anteriormente, la influencia de Michelangelo en Rafael fue escasa, pero en Roma, las nuevas temáticas religiosas de Michelangelo le motivaron a pintar figuras humanas más monumentales. Enseguida Rafael se encontró envuelto en una intensa competencia con Michelangelo por conseguir lucrativos encargos del pontífice. Michelangelo aceptó entonces la formidable tarea de decorar la bóveda de la Capilla Sixtina. Mientras tanto, el primer encargo importante para Rafael fue decorar uno de los aposentos papales del Vaticano. No poseía mucha experiencia en trabajos a tan grande escala, pero estaba preparado para dejar su huella artística. El Papa le asignó la tarea de interpretar la justificación histórica del poder de la Iglesia Católica Romana a través de frescos en las paredes de los aposentos. El primero de ellos fue La Disputa, o la Disputa del Sacramento. En él, una imagen divina de Dios con sus profetas y apóstoles aparece sobre una reunión de representantes del pasado y del presente de la Iglesia Católica Romana. En una segunda pared, Rafael pintó la Escuela de Atenas, considerada como una de las grandes obras maestras del Renacimiento. Esta escena es una compleja alegoría del conocimiento secular, como representan Platón y Aristóteles, rodeados de filósofos de la época. En esta imaginaria reunión, los antiguos filósofos griegos aparecen ante hileras de grandes arcos clásicos. Rafael llenó meticulosamente el espacio con una gran variedad de poses y gestos. Con gran destreza, entretejió cada grupo de figuras con el siguiente, centrando así la mirada en las figuras centrales de Platón y Aristóteles. Se percibe un curioso detalle autobiográfico en la Escuela de Atenas. Rafael. A finales del año 1400, un nuevo estilo de pintura llamado Alto Renacimiento había proliferado en Italia. El gran maestro Leonardo da Vinci promovió activamente el desarrollo de este movimiento artístico. Sus compañeros de oficio no tardaron en emular la sensación de libertad y movimiento de sus cuadros. Su prestigio y reputación como artista inspiraron a legiones de nuevos pintores, entre ellos figuras tan importantes como Michelangelo y Rafael. Los tres llevaron a la pintura hasta altos niveles mientras el siglo XVI se abría paso. Además, se inspiraban entre ellos, puesto que sus estilos coincidían. El más joven de ellos, Rafael, fue quien sacó mayor partido al excitante intercambio de pasiones artísticas de la época. Nació con el nombre de Rafael Osanzio el 6 de abril de 1483, 8 años después de Michelangelo y 30 después de Leonardo. El joven Rafael pasó sus primeros años en el municipio montañoso de Urbino, lejos de la apasionada energía artística de Florencia, donde Michelangelo y Leonardo prosperaron. Urbino era uno de los lugares más destacados y cultos de toda Italia. Allí, el padre de Rafael, Giovanni Santi, era pintor y poeta de la noble corte del duque Federico da Montefeltro. Por ello, su joven hijo hizo amistad con artistas destacados en Italia y empezó a pintar bajo la tutela de su padre. Con 11 años, sus padres murieron, por lo que los parientes acogieron al huérfano Rafael.
Con 17 años, su talento era innegable y se marchó a Perugia, hogar de Pietro Perugino, uno de los pintores italianos más famosos de la época. Aunque Rafael es a menudo considerado como el alumno de Perugino, pudo haber sido de hecho su compañero de trabajo. Durante 4 años, Rafael trabajó con el maestro, contribuyendo a sus encargos de retablos y pancartas para las iglesias locales. Rafael asimiló también el estilo de Perugino, que los dos pintores se hicieron casi indistinguibles. El biógrafo Giorgio Vasari se dio cuenta de que si Rafael no hubiera firmado su cuadro número 1502, la Crucifixión, la gente habría confundido a Perugino con el autor de la obra. El floreciente talento del joven Rafael, sombras, los destellos de luz y el resplandor de las antorchas en medio de la oscuridad, con la maestría del más genial de los pintores. De hecho, en aquel momento, Rafael era ya considerado como el pintor más exitoso de toda Roma. En algún momento de ese periodo, Michelangelo fue relegado a dedicarse solo a la escultura. Había terminado la ardua tarea de pintar la Capilla Sixtina, y el patrón que se lo encargó, el Papa Julio II, había muerto. Y así, dejó de ser un pintor rival para Rafael. El nuevo Papa, León X, nació en el seno de la familia Medici y apoyó a las artes generosamente. Rafael sobrevivió al traspase de patronato, que coincidió con un cambio evidente en su estilo. Leonardo da Vinci volvió a Roma bajo el patronato de la familia Medici, y una vez más, los tres gigantes del arte del Renacimiento se hallaban a corta distancia. En aquel momento Rafael dejó de ser un cualificado artista provinciano para convertirse en todo un maestro en su oficio, considerado uno de los pintores más progresistas de su tiempo. En esta nueva etapa en Roma, conocida como la fase leonina, Rafael aceptó cantidad de encargos nuevos. El más importante fue su nombramiento como sucesor de Donato Bramante como arquitecto de la Basílica de San Pedro. Poco después de su llegada a Roma, ya había impresionado al público con su habilidad para incorporar las nuevas formas arquitectónicas de la época en sus cuadros. El empleo de sus conocimientos de arquitectura y la variedad de sus especiales efectos de luz ya habían sido evidentes en sus primeros frescos para los aposentos papales. Por ello, cuando obtuvo el puesto de sucesor de Bramante como arquitecto papal, a nadie le sorprendió. Rafael no tardó en proseguir el trabajo en la Basílica, así como otros proyectos arquitectónicos. Además, el Papa le encomendó diseñar 10 tapices para cubrir los muros de la Capilla Sixtina. Y en 1515 le pusieron a cargo de las Antigüedades Romanas. Sin embargo, estas nuevas tareas no le distrajeron de sus proyectos pictóricos. En su fresco, El incendio de Borgo, sus conocimientos arqueológicos se hacen visibles, ya que combina las nuevas líneas arquitectónicas con las columnas corintias en el mismo cuadro. Además de las grandes responsabilidades que tuvo en esta fase, Rafael fue obligado a ayudar a otros artistas a acabar sus proyectos. Poco a poco, acabó convirtiéndose en el máximo representante de una compleja organización en la que cada miembro tenía una función definida. Rafael decidió extender su popularidad usando una plancha para estampar sus diseños. Esta idea le surgió en un momento en el que solo algunos privilegiados podían ver sus cuadros en el Vaticano, y con ella, la gente podría comprar sus grabados a un precio razonable. Estos estampados ayudaron a dar a conocer la obra del artista por toda Europa, y su fama se extendió rápida y ampliamente. La genialidad de Rafael radica en la diversidad de sus obras. Dominaba todos los aspectos de la pintura, incluida su gran capacidad para capturar la expresión y la personalidad de sus modelos. Como escribió un crítico 30 años después de su muerte, Rafael pintaba personajes de cualquier... Rafael exploró con detalle la delicada y tierna relación entre madre e hijo en múltiples poses diferentes. Cada una de estas representaciones capta la atención, aunque se las observe de pasada.
Entre los primeros cuadros de esta serie está su interpretación de la Madonna de Gran Duque, en la que la Virgen María sujeta en brazos al niño Jesús mientras, con la mirada baja, observa al espectador. En contraste con el oscuro fondo, las figuras son de tonos claros y de color carne. Una imagen natural y espontánea de paz. A partir de entonces, cada vez más patrones encargaban madonnas a Rafael mientras vivió en Florencia. Estas composiciones mostraban su inspiración en las temáticas tradicionales florentinas del siglo XV. Ejemplos de ello son la pequeña Madonna Cowper y la Madonna de la Silla. A medida que Rafael añadía figuras en sus composiciones, como en el cuadro de 1507, la Madonna del Jilguero, observamos el esquema geométrico de Leonardo. Sin embargo, la mirada amable de la joven María es característica de Rafael. Ella se muestra humana y protectora, mientras el niño Jesús, sentado en sus rodillas, acaricia con ternura al jilguero. En el mismo año pintó el Entierro de Cristo, que pudo haber sido encargado por Atalanta Baglioni. La historia se remontaría a cuando el hijo de Baglioni corta la relación con su padre para conseguir el control del gobierno de Perugia, aunque acabaría suicidándose días después. Así, el cuadro representa el dolor de la afligida madre, quien comparte la pasión de su hijo, pero sin embargo llora su pérdida. A pesar de que los personajes tienen poses rígidas y antinaturales, el artista estaba listo para evolucionar. Sintió que había aprendido mucho en Florencia y que podría entonces situarse junto a los mejores artistas de Italia. A finales de 1508, el Papa Julio II, ante la insistencia del arquitecto Donato Bramante, designó a Rafael para gozar de un mecenazgo especial y lo citó en Roma. La escala de los edificios y las ruinas romanas era diferente a todo lo que Rafael había visto en Urbino o Florencia. De pronto se vio rodeado por columnas históricas y arcos conmemorativos, y la inmensa presencia del Coliseo y las bóvedas le cautivaron. Llegó a Roma para participar en el proyecto artístico más ambicioso de todos los papas renacentistas. Julio II estaba a mitad de reemplazar la iglesia por la nueva Basílica de San Pedro, por lo que reclutó a los talentos de artistas y arquitectos italianos para completar las obras. El increíble talento y carisma de Rafael no tardaron en impresionar al Papa. Anteriormente, la influencia de Michelangelo en Rafael fue escasa, pero en Roma, las nuevas temáticas religiosas de Michelangelo le motivaron a pintar figuras humanas más monumentales. Enseguida Rafael se encontró envuelto en una intensa competencia con Michelangelo por conseguir lucrativos encargos del pontífice. Michelangelo aceptó entonces la formidable tarea de decorar la bóveda de la Capilla Sixtina. Mientras tanto, el primer encargo importante para Rafael fue decorar uno de los aposentos papales del Vaticano. No poseía mucha experiencia en trabajos a tan grande escala, pero estaba preparado para dejar su huella artística. El Papa le asignó la tarea de interpretar la justificación histórica del poder de la Iglesia Católica Romana a través de frescos en las paredes de los aposentos. El primero de ellos fue La Disputa, o la disputa del sacramento. En él, una imagen divina de Dios con sus profetas y apóstoles aparece sobre una reunión de representantes del pasado y del presente de la Iglesia Católica Romana. En una segunda pared, Rafael pintó la Escuela de Atenas, considerada como una de las grandes obras maestras del Renacimiento. Esta escena es una compleja alegoría del conocimiento secular, como representan Platón y Aristóteles, rodeados de filósofos de la época. En esta imaginaria reunión, los antiguos filósofos griegos aparecen ante hileras de grandes arcos clásicos. Rafael llenó meticulosamente el espacio con una gran variedad de poses y gestos.
Con gran destreza, entretejió cada grupo de figuras con el siguiente, centrando así la mirada en las figuras centrales de Platón y Aristóteles. Se percibe un curioso detalle autobiográfico en la escuela de Atenas. Rafael añadió su propia imagen en el fresco. Además, existe la creencia de que incluyó las imágenes de Leonardo da Vinci, personificando a Platón, y de Michelangelo, como Heráclito. Con esta composición ilustró el concepto de filosofía y con la disputa del sacramento, el de teología. Los dos frescos restantes de la sala representaban la poesía y la ley. Además, estos frescos celebraban la variedad de disciplinas académicas que, de acuerdo con el pensamiento renacentista, conducían a la revelación de las verdades espirituales. Es decir, se consideraban métodos para acercar al hombre a Dios. Durante los dos primeros años de Rafael en Roma, dedicó gran parte del tiempo a los frescos del Vaticano. Sin embargo, consiguió también realizar otros encargos más reducidos, como este impresionante retrato de un joven cardenal. De nuevo adoptó algunos elementos de las posturas de Leonardo. Sin embargo, dibujó a la persona con su impecable estilo y sus toques detallistas. Mientras tanto, siguió perfeccionando su interpretación de la Virgen. En su cuadro Madonna de Alba, transmitió la misma dulzura y serenidad de sus Madonas florentinas, pero se aprecia una madurez en la expresión emocional. Además, su combinación técnica de colocar geométricamente las figuras principales en un tondo o forma circular fue considerado atrevido. En aquel momento, su segundo patrón más importante, Agostino Chigi, le pidió un fresco para su casa de campo en Siena. El resultado fue Galatea, que recordaba al instante al nacimiento de Venus de Botticelli, pintado una generación antes. La versión de Rafael capturaba el espíritu del viento soplando y los ligeros movimientos de los delfines. En el centro, Galatea balancea suavemente su torso girado. En la liberación de San Pedro, el empleo de la luz motiva a Rafael. Describiendo esta obra, el biógrafo Vasari escribió que el artista plasmó la sel reside en su increíble habilidad para absorber influencias de otros artistas y transformarlas en algo original. A la característica serenidad y elegancia de los retratos de Perugino, Rafael le añadió más fuerza y solemnidad. Siguiendo el estilo renacentista tradicional, los cuadros de Rafael relatan a menudo una historia, como en la alegoría Visión de un caballero. En perfecta simetría, la obra muestra a un joven caballero dormido entre los dos caminos de la vida. A la izquierda está la virtud, ataviada discretamente, sujetando una espada en una mano y un libro en la otra. A la derecha, el placer, una hermosa joven capaz de conducir al soldado hasta el amor. Además de su narrativa renacentista, el adolescente Rafael demostraba su capacidad para plasmar la perspectiva aérea, un modo de marcar la distancia pintando las colinas más tenues a medida que se alejan, hasta que la más lejana se funde con el color del cielo. Los historiadores de arte suelen comparar a Rafael con su mentor, Perugino, cuyo famoso cuadro, Los Desposorios de la Virgen, pintado en 1482, es equiparado con Los Desposorios de la Virgen de Rafael, pintado 7 años después. Así, el estilo de Rafael se volvió más lógico y refinado. Mientras que las poses de Perugino son consideradas elegantes, las figuras de los primeros cuadros de Rafael son menos rígidas, más informales y parecen tener vida. Usaba la perspectiva de la distancia para crear una sensación única que va prácticamente desde el templo hasta la pareja. Y siguiendo el estilo del periodo, mantuvo un balance casi perfecto dentro de la pintura. Con 21 años, Rafael se sintió seguro y con el éxito suficiente como para mudarse a Florencia durante un largo periodo. Florencia respiraba una atmósfera vigorosa, reconocida mundialmente como el centro del arte. Leonardo da Vinci y Michelangelo eran los artistas más importantes. A ambos se les encargaban importantes obras con las que inspiraban tanto a sus coetáneos como a las generaciones venideras. Su energía y su talento inspiraron al joven Rafael.
Por primera vez en su carrera, dio con una cultura artística que reforzaría su recién adquirido talento y le mostraría nuevos y más amplios horizontes. En Florencia, Rafael tuvo la oportunidad de estudiar las obras de los principales artistas contemporáneos de la época. De Leonardo aprendió a capturar el carácter de las personas en sus retratos. Tres impresionantes ejemplos destacan en su estilo emergente: La Muda, Retrato de Angelo Doni, el elegante mercader, y Retrato de Maddalena Doni, su mujer. Los retratos del marido y la mujer están ambientados en un paisaje toscano y pintados de manera directa con toques de realismo, como puede observarse en la melena suelta de Maddalena. Las series de Madonas de Rafael están influenciadas mayormente por Leonardo da Vinci. Durante su estancia en Florencia, Rafael empezó a experimentar con la temática de la Virgen con el Niño, estudiando los dibujos de Leonardo para finalmente crear la primera de sus hermosas Madonas que tanta fama le han dado. Sus representaciones de la Virgen, junto con los retratos ocasionales, fueron sus encargos más solicitados durante sus años en Florencia. Desde el momento en que las creó, las Madonas de Rafael causaron sensación.